Bienvenidos nuevamente al canal, gracias por estar aquí nuevamente. Como miraron el título de este videito, en esta ocasión les quiero compartir un tececito que en lo personal me va muy muy bien. Ya tiene mucho que lo he tomado, pero a veces se me olvida y lo dejo de hacer y así. Es la cáscara de piña, como saben es súper buena y sobre todo la cáscara de piña ayuda a desintoxicar, a limpiar bien el estómago o el aparato digestivo, y yo le agrego canelita. Entre esas dos combinaciones ayuda muchísimo a perder peso, pero yo creo que el peso se pierde porque el cuerpo se desintoxica y saca todo. Y ahorita yo me hice ese tececito y se los quiero compartir. Yo tomo de unas 2 a 3 tazas por día, una en la mañana, otra al mediodía y otra en la tardecita. Y no tengo como un tiempo para usarla, la uso cuando compro piña, no es siempre. Pero yo creo que es natural, todo con exceso es malo, pero ahí más o menos yo creo que no es nada malo porque las cosas son naturales. Es la cáscara de piña y la canela. Entonces espero que les guste, realmente sí me ha funcionado a mí en cuanto a la desintoxicación. Hace ir a hacer mucho del 1 y del 2. Espero que les guste este videito, vamos con el videito. Y por aquí tenemos la cáscara de piña. Antes de pelar mi piña la lavé muy muy bien porque ya tenía planeado hacerme el té. Y es cáscara de una piña completa, tamaño grande. Voy a utilizar 2 rajitas de canela. Como les digo, es el gusto de cada persona. Yo aquí estoy utilizando aproximadamente 2 litros de agua porque es mucha cáscara de piña. Y le voy a agregar 2 trocitos de canela. Es opcional y depende el gusto. Y ya saben que la canela en sí ayuda a perder peso, a bajar el azúcar en la sangre. Tiene muchos beneficios. En lo personal, yo cada vez que compro, voy al supermercado y compro piña, siempre me hago mi té de canela y la verdad es que se siente el estómago muy bien cuando uno toma ese té al finalizar el día. A la tercera taza uno se siente diferente y como que todo fluye mejor, se siente muy bien. Espero que realicen este tececito, es súper económico y huele súper rico a la hora que se está preparando. Yo en lo personal lo cozo a fuego medio hasta que hierve. Lo dejo como aproximadamente 15 minutos. Y después lo dejo enfriar. Lo tomo frío y caliente. Todo depende del gusto. Después de 15 minutos ya lleva aquí mi té. Ya está hirviendo y ya es momento que lo voy a apagar. Lo voy a dejar reposar. Y este té lo pueden tomar frío o caliente, como gusten. En esta temporada que hace frío, pues está muy bien frío. Y en el calor también está bien rico. Y la verdad es que esto huele riquísimo. En combinación la piña con la canela es un súper olor, súper agradable. Y por aquí está mi tececito. Es así como queda el tececito, con un tono amarillito. La verdad es que no le agrego para nada azúcar ni nada, pero si le quieren agregar algún endulcorante, pueden agregarle miel para que no esté tan mal. Pero a mí me gusta así, no queda muy simple, queda bien perfecto. Y la verdad es que no se van a arrepentir, es súper económico, solamente lavan bien la piña antes de partirla y no tiren la cáscara, pónganla a hervir. No les di cantidad exacta para preparar el té porque, por ejemplo, el tamaño de piña varía. La mía era una piña grande y puse 2 litros de agua y 2 palitos de canela y así fue como quedó. Es depende el gusto, dependiendo cómo esté su piña y dependiendo cómo lo quieran ustedes, calculen ahí más o menos las medidas. Espero que les haya gustado este videito. Nos vemos el próximo videito. Que Dios me las bendiga. Chao.